Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, ¿están listos para preparar una deliciosa receta? Bueno, pues vamos a preparar pollo con chipotle en cazuela. Ya verán ustedes qué delicia. Esta receta nos hizo favor de compartírnosla nuestra amiga Brillo de Luna. Bueno amiga, aquí va tu receta. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Bueno, y para esta receta vamos a utilizar 1.5 kilos de pollo. Las piezas son las que a ustedes más les gusten. 9 jitomates. También vamos a utilizar 8 chiles chipotle secos. O depende de ustedes, si les guste un poco más picante, le pueden agregar un poco más. Un trozo de cebolla. 6 dientes de ajo. El jugo de 3 limones. Una taza de cerveza. La marca es la de su preferencia. Bueno amigos, y por último, pimienta negra y sal, los necesarios. Y ahora sí, vamos a preparar. En una olla con un poco de agua vamos a agregar los chiles chipotles. Esto los vamos a llevar a la estufa y los vamos a dejar hervir por 3 minutos. Aquí tengo un recipiente más grande y vamos a agregar todo el pollo. Bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a agregarle un poco de sal, pimienta negra. Enseguida el jugo de limón. Y por último, la taza de cerveza. Bueno, ya que lo tenemos aquí listo, lo vamos a dejar reposar por aproximadamente una hora. Ahora en un comal vamos a poner a asar los dientes de ajo, la cebolla que voy a desgajar y los jitomates. Aquí vamos a dejarlos que se asen muy bien. Bueno, ya que la cebolla está asada, la vamos a retirar. También los dientes de ajo. Ya nada más vamos a dejar los jitomates que se acaben de asar. Bueno, ya que dejamos reposar el pollo lo necesario, ahora ya lo tengo escurriendo y vamos a agregarlo a una cazuela con un poco de aceite. Aquí lo vamos a poner a sellar. Ya que el pollo casi está listo, ahora en el vaso de la licuadora vamos a agregar todo lo que asamos, que son los jitomates. Aquí yo los partí en dos para que sea más fácil para la licuadora. También vamos a agregar los dientes de ajo y la cebolla y los chiles que pusimos a cocer. Eso se los vamos a agregar con el agua que tienen. Vamos a quitarles la patita, los chiles que tienen. Y agregamos un poco de sal y vamos a llevarlo a moler. Vamos a agregarle lo que acabamos de moler. Este no es necesario colarlo porque está muy bien molido. Vamos a agregarle muy poquitita agua aquí al vaso de la licuadora, nada más para limpiarlo. Bueno, pues vamos a mezclarlo muy bien. Y aquí lo vamos a dejar hervir unos 30-40 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido. Bueno amigos, después de 45 minutos este pollo ya está listo. Vean nada más, qué delicia. Bueno, pues vamos a servir. Aquí tenemos este delicioso pollo al chipotle. Vean nada más. Ah, esta carne quedó súper suavecita. Vean. Vean qué suavecita. Bueno, yo estoy listísima para probar. Bueno, amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Ahí está, riquísimo. Mm.
está delicioso. Yo lo estoy acompañando con un arroz blanco, que créanme que es una delicia. Así que si tú no sabes preparar arroz blanco, yo aquí en la parte de abajo te voy a dejar el enlace para que pases y lo veas. Bueno amigos, esta receta está súper fácil y tiene pocos ingredientes. Anímense a prepararla, yo sé que les va a encantar. Bueno, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias.